I've been here in Panama with the UN Human Rights Regional Office. They cover six different countries here in Central America, and they do incredible work. And I want to introduce you to some of the team and learn more about the kind of work they're doing. Este oficina, yo sé, está haciendo mucho por los derechos indígenas. Bueno, pues quería saber si puedes explicarme un poco más de qué lo hacen aquí en este parte del mundo. Pues mira, aquí en la oficina trabajamos en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Hemos trabajado mucho también facilitando diálogos entre el gobierno y los pueblos indígenas, sobre todo diálogos en el contexto de los conflictos que surgen por la explotación de recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas. Y también estamos trabajando mucho para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en todos aquellos procesos de toma de decisiones que pueden afectar sus derechos. Y desde la oficina regional estamos trabajando para apoyar a lo que son los movimientos y activistas LGBTIQ+. De América Central. Nuestro enfoque es trabajar para fortalecer sus capacidades de incidencia, de abogacía, tanto para legislación como también para políticas públicas que puedan ayudar a proteger los derechos de esta población. I'm really curious as to, you know, if you could explain to me some, or elaborate on some of the work that you're doing specifically on gender issues and gender-related rights in this area, considering you work with so many different countries. We want women and girls in the region to be able to make very personal and intimate choices about their bodies and their lives in autonomy and dignity. And so we work with policymakers, we work with civil society, to change legislation and policies in areas such as access to safe abortion, access to contraception, access to scientifically based comprehensive sexuality education. And we work with the defenders, the activists themselves, who at the national level are trying to push for this agenda.